Nintendo ha dado a conocer finalmente la hora exacta a la que estarían dando su conferencia de prensa el día 12 de enero. Ya como les había dicho inicialmente, Nintendo había este año, hace un par de semanas, confirmado que el 12 de enero estarían dando toda la información con respecto a la Nintendo Switch. No solamente el precio de lanzamiento, sino que el día exacto en que va a ser lanzada en marzo, así como también algunos juegos y pues... más desarrolladores de los que ya habían puesto en su lista de desarrolladores este año, cuando el trailer de Nintendo fue oficialmente lanzado en la página de YouTube de Nintendo. Así que nada, era la información que les traía, solamente para que ustedes tengan ahí la información de punta, la información más actualizada. Y pues decirles que ya se ha dado a conocer, no solamente en el sitio web de Nintendo, de Nintendo.com, sino que también en la página oficial de Twitter, que el evento sería este 12 de enero a las 8 p.m. sería hora del Pacífico en Estados Unidos, y a las 11 p.m. hora del Este, también en Estados Unidos. Lo que quería decir que, de hecho, pues aquí en El Salvador tenemos hora del Este, es la misma hora en este momento. Pues están alineados, por lo tanto, como Japón va 15 horas más adelantado, podríamos deducir desde ahí que si son 15 horas adelantado con la hora del este, el evento tendría lugar a las 2 de la tarde en Japón. Así que nada, yo les estaré dando toda la información en mi canal de YouTube. Lo que haría es hacer un streaming, prácticamente pues estaría en mi canal dándoles la información en vivo de lo que está sucediendo en Japón, y nada más estaré pues viendo si se puede también traducir la información para que ustedes puedan de esa manera gozar de la información en directo. Así que eso era todo lo que les traía, espero que lo disfruten. Gracias por ver este video, por darle like, por compartirlo con sus amigos y por suscribirse a mi canal. Así que nos vemos, hasta pronto, bye.